Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Buenas Lisa. noches. Gracias, gracias. Qué gusto verlos por aquí a la mayoría que llevaron módulo 1. Veo ahí algunos nombrecitos nuevos. Ya vamos a ir verificando la lista. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Esta es nuestra primera clase del módulo 2. Un placer, como siempre, poder servirles para los que se han incorporado de otro grupo. Mi nombre es Glenda Panameño, licenciada en Mercadeo, con maestría en docencia universitaria, acreditada por el INSAFOR en el área. Y va a ser, pues, un placer para mí poder servirles en estas 16 horas que vamos a trabajar juntos en este segundo módulo de marketing digital. Si hay alguien que se incorpora de otro grupo que llevó módulo 1 con algún otro maestro, sea bienvenido y no se preocupe que vamos a dar continuidad con este módulo a la temática que ustedes han venido estudiando y para los que llevaron módulo 1 conmigo, pues un placer nuevamente tenerlos por acá. Vamos a explicar la dinámica de trabajo de estas 2 semanas que vienen. Gracias a Dios logramos empezar lunes, no como la vez pasada que empezamos martes. Así que esta semana vamos de igual forma, de lunes a jueves, recordando el horario que vamos a tener de 8 a 9 y el jueves siempre sería de 8 y media a 9 y media. Solo el día jueves de 8 y media a 9 y media, recordarles. El viernes tendríamos libre, sábado y domingo también y nos volvemos a incorporar el siguiente lunes. Misma dinámica de lunes a jueves, mismo horario en los 4 días. El jueves nada más estaríamos de 8:30 a 9:30. Plataforma de aprendizaje, vamos a seguir utilizando Moodle ahora en el módulo 2. Siempre se van a estar grabando las sesiones para que ustedes puedan después escucharlas si en algún momento les da problema el internet o no pueden conectarse, pues ahí van a quedar las sesiones grabadas. Recordarles que hay también evaluaciones que hay que ir cumpliendo, asimismo con la asistencia. Se recomienda no faltar más de una clase para que no le vaya a afectar en su porcentaje. Y con las evaluaciones, ahí sí hay que entregar todas y cumplir con el 100% de evaluaciones para que no les afecte el tema de su nota a la hora de que ustedes tienen ya pues que tomar su certificado del módulo 2. Recordarles que por cada módulo se les está dando un certificado, así que hay que tener cuidado con esa parte de la asistencia y la evaluación para no salir afectados. Voy a mostrarles en este momento la plataforma de aprendizaje para los que no han logrado revisar esa parte. Sí es importante que tratemos de ingresar. Yo creo que por acá la tengo abierta, a ver si puedo, permítanme, vamos a ver por aquí. Vamos a compartir. Algunos ahí estaban diciendo que no les había caído el correo electrónico sobre los detalles del enlace. Los enlaces de clase siempre van a ser el mismo. Y también unirse al grupo de WhatsApp es importante. Yo, los que estaban preguntando en el grupo de módulo 1, yo se los hice llegar para que por favor se unan, ¿verdad? Recordarles que es importante estar en WhatsApp porque ahí también se está mandando información, el desarrollo de presentaciones de las clases teóricas se comparten por ese medio, porque no podemos subirles acá a la plataforma de aprendizaje por temas del cuidado de derechos de autor. Entonces yo con gusto se les comparto en el grupo de WhatsApp. Acá está el módulo 2, ustedes ingresan a esta parte y en teoría les voy a mostrar lo que vamos a ver. Vamos a estarlo separando por 2 secciones. Esta semana estaríamos viendo la sección 1 y la otra semana la sección número 2. En la sección 1 vamos a ver las estrategias de comunicación efectiva y el go-to-market. Este pues se divide en 4 sesiones que tienen su contenido de desarrollar. En la primera sesión, ustedes van a poder observar que vamos a ver este día el posicionamiento y la propuesta de valor. Acá recordarles que cuando ya la grabación es adjuntada al canal de YouTube, después hay alguien en la empresa que el día siguiente la pone también acá en esta parte, ¿verdad? De ahí viene el tema número 2, que es mercados objetivos y segmentación, que lo estaríamos trabajando el día martes.
Entre estos 2 días, ustedes ya pueden trabajar el laboratorio número 1 y este pues tiene dificultades de opción múltiple y tiene 10 dificultades, le da a enviar y ya estaría usted teniendo el primer porcentaje de evaluación. El miércoles estaríamos viendo la videoconferencia número 3, donde vamos a platicar sobre la metodología INVO. Y el jueves estaríamos cerrando nuestra primera sección del módulo 2 con métodos de medición y retornos de inversión. Nuevamente, aquí aparece otro laboratorio. Este laboratorio es importante para dar cierre a la primera semana. Este también es de opción múltiple y tiene que ver desarrollo con el contenido visto y tiene 10 dificultades. Le da a enviar y usted estaría terminando las evaluaciones de la sección 1 del módulo 2. De ahí en la semana que viene, la semana siguiente, estaríamos teniendo un desarrollo de cuatro sesiones. La primera, que equivaldría a la videoconferencia número 5, vamos a ver la creación de campañas digitales. Si me escuchan cortado, me avisan, por favor, porque por acá, por mi casa, todavía está como medio lloviendo. Vamos a ver si me puedo cambiar de red, porque ya me cayó un mensajito por ahí, permítanme. Permítanme un segundito, me voy a cambiar de red. Bien, me avisan si me escuchan cortada. Estaríamos entonces comenzando con creación de campaña digital la siguiente semana. El martes en la sesión número 6 estaríamos viendo estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Hay un laboratorio que van a poder trabajar en esa semana, en estos 2 días, que es el laboratorio 3, también de opción múltiple basado en la parte teórica de 10 dificultades. Le da a enviar y usted estaría teniendo el 50% de sus evaluaciones de la segunda semana. En la sesión del miércoles que corresponde a la videoconferencia 7, estaríamos viendo identificar el objetivo de la campaña. Y el día jueves, que sería la última sesión para que ustedes ya terminen todos los módulos de marketing digital, estaríamos viendo en la videoconferencia 8, lanzamiento de campaña publicitaria y proceso de conversión. Como todo curso tiene un examen final, una evaluación que es bien importante que usted le entregue, que estaría en la última página, que es ese que ustedes ven aquí, que se llama examen final. Estas dificultades que se le presentan aquí a continuación son 10, le da a enviar y usted estaría terminando con éxito su módulo 2. Así que en esta parte sí les voy a pedir que sean cuidadosos y que puedan, así lo que puedan avanzar, avancen. No esperen a estar viendo la teoría, es decir, aquí está el manual del participante para que usted lo descargue. Sin embargo, ya se lo voy a hacer llegar al WhatsApp para que lo tenga. Es decir, que usted puede empezar a leer el manual y ir avanzando en sus laboratorios, aunque en el contenido no se haya terminado el desarrollo. Este manual le puede ayudar a que usted vaya leyendo con anticipación y avanzando en lo que usted quiera avanzar. Hay personas que a veces tienen tiempo libre y dicen, en este momento voy a hacer mis laboratorios de toda la semana y los hacen y no hay problema. Mientras lo haga basado en la lectura, para que no vaya a poner solo lo que usted cree porque le puede salir mal, entonces ahí ya estamos bien, digámoslo así. ¿Verdad? Si usted lee, usted puede salir bastante bien en su laboratorio sin necesidad de estar esperando como el desarrollo teórico. Sin embargo, hay que tener cuidado, hay que leer, eso sí o sí, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Esta es la parte en cuanto a la plataforma de aprendizaje. Y si alguno todavía o le dio problema o no recibieron el correo que les dijimos en la tarde con Eduardo, no han recibido el correo de donde mandan los detalles del curso, sí la recomendación sería que el día de mañana, primera hora, no ahorita, porque ahorita nadie le va a contestar, sino mañana, primera hora, ellos empiezan desde las 8 de la mañana. Usted le escriba a la persona con la que usted ha hecho su proceso de inscripción para hacerle saber que no le han compartido todavía el enlace de la plataforma de aprendizaje o que el acceso no lo tiene para poder entrar. Eso es importante. Esto les va a ayudar a ustedes a que puedan ir al día. No dejemos que esto se pase de mañana.
y comuniquémonos con la empresa para que les puedan dar el debido seguimiento, ¿verdad? Porque eso del grupo de WhatsApp realmente tendría que haber estado desde la mañana. Entonces, eso para que tengamos ese cuidado. De ahí, otra cosa que les iba a decir, quiero ver. Ahí, bueno, los que no estaban todavía en el grupo de WhatsApp, yo les mandé el enlace para que se unan, ¿verdad? Así que ya el grupo del módulo 1 prácticamente, ya no va a ser ahí la comunicación directa, sin embargo, ahí quédese porque acuérdese que falta todavía que les entreguen los diplomas, o no sé si algunos ya lo agilizaron, pero lo mejor es cuando ya tengamos el diploma en mano, pues ya ver ustedes si se quieren salir o no del grupo. Recuerden que siempre se les está pasando información y ahí mismo los van a estar invitando como a otros cursos también, ¿verdad? Ahorita les voy a tomar asistencia, solo permítanme, necesito actualizar aquí mis datos. Permítanme, aquí está lista de asistencia. ¿Hay alguien en el grupo que no llevó el módulo 1 con nosotros, conmigo? Ahí me levanta la manito si alguien del grupo no llevó el módulo 1 conmigo. Puede ser que lo haya llevado con otro docente. Bueno, aparentemente todos. Permítame, le voy a tomar asistencia. Oh, espérenme que no encuentro su listado. Permítanme que no, este listado que me compartieron no tiene los nombres de ustedes aquí. Vamos a ver. Lista de asistencia. Bien, en lo que carga, vamos a comenzar quizás a ver ya el contenido, porque no sé por qué no me está cargando el link. Vamos a ver el tema 9, básicamente, que corresponde a la clase número 1 del módulo 2, que es el posicionamiento en marketing. En esta parte no vamos a hacer mucho feedback de la semana anterior porque viene como todo el mismo grupo, hemos estado juntos trabajando, entonces es como que solo nos fuimos de día libre, ¿verdad? Así que vamos a tratar la manera de darle continuidad en honor al tiempo y que podamos avanzar. Cuando hablamos del posicionamiento en marketing, el posicionamiento viene siendo como un concepto de marketing que está basado en la colocación por parte de las empresas de su marca en, digamos, el imaginario colectivo de los consumidores. Entonces, por medio de mecanismos de mercadotecnia, las compañías hacen que los clientes tengan como una percepción particular de ellas como empresa y como marca. Entonces, de esto básicamente trata el posicionamiento. A través del posicionamiento, una compañía lo que persigue es como contar con una posición, valga la redundancia, que sea distinguida y que sea positiva en cuanto a las opiniones de sus clientes potenciales, ¿verdad? Y de las opiniones que puedan como tener de la misma marca. Entonces, este conocimiento ayuda a la creación de diferentes acciones en la vida de una firma, en la vida de una empresa, perdón, en la vida de una organización. Y por supuesto ayuda a la toma de decisión, especialmente en el ámbito de la mercadotecnia como tal. Entonces el posicionamiento se convierte en algo importante. Es un importante, digamos, mecanismo en términos de medición, de competencia, ya que las empresas buscan como conocer lo que realmente están provocando en las personas frente a la reacción por parte de estas frente a sus habituales competidores, ¿ya? O versus sus habituales competidores. Entonces,
valorando esta percepción y sacando, digamos, conclusiones de dicho análisis de cara a futuras estrategias de marketing, es que vamos dándonos cuenta realmente cuál es la posición que tenemos dentro del mercado. Alternativamente, el posicionamiento también permite a las empresas conocer si la imagen que desean proyectar al mundo es la que realmente está recibiendo el consumidor, es la que realmente está siendo recibida por parte de los clientes acerca de sus bienes, acerca de sus servicios, afectando esta comparación, digamos, a la imagen de la marca, a la reputación y a la imagen corporativa. Entonces, básicamente el posicionamiento lo que quiere es entender si realmente yo estoy siendo percibido en el mercado que yo como marca quiero comercializar, estoy siendo percibido como realmente quiero estar siendo percibido por mis clientes o por mis futuros clientes o por mis potenciales clientes. Entonces, esa es como una parte introductoria. Entonces, en sí, para conceptualizar qué es el posicionamiento, acá le voy a poner la otra lámina para que puedan observar. Acá. Dice que es la técnica que utiliza o que se utiliza para crear una imagen o identidad para un producto, marca o empresa. Es el lugar que un producto ocupa en un mercado determinado, tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado. Básicamente, en las semanas anteriores veníamos estudiando. Y me recuerdo que alguien dijo por ahí, creo que no me acuerdo si fue Isamaría, pero alguien por ahí dijo que el tema de que no había nada peor de una marca sin personalidad. Básicamente, cuando las marcas cuidan esta parte, es que logran obtener ese posicionamiento en la mente de sus clientes o en la mente de su segmento de mercado. Muchas marcas logran posicionarse en las mentes de los clientes precisamente por ese trabajo arduo que realizan en la parte de marketing y en la parte de la publicidad, en la parte en donde realmente se preocupan por darle solución a los problemas del cliente y que estos realmente se identifiquen con nuestra marca y perciban esa parte de nuestra marca, perciban que realmente la marca sí tiene personalidad y que eso se va encajando con lo que ellos realmente necesitan. Entonces, es importante que nosotros como empresa, como marca, cuidemos esta parte del posicionamiento, porque una posición de un producto, digamos que es el modo en que los compradores realmente están percibiendo nuestra marca. El posicionamiento se expresa relativamente a la posición ocupada por nosotros mismos o incluso por la competencia. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene una marca que compite con la mía? Eso también es importante. Entonces, también existe la parte del reposicionamiento, que este ya implica como cambiar la identidad de un producto en relación a la de los productos de los competidores. Si realmente nuestro producto actualmente no está compitiendo, digamos, no está dentro de los índices que puede competir con la que yo considero mi competencia directa. Entonces hay que como evaluar si hacemos un reposicionamiento de manera que nuestra identidad o la identidad que queramos en nuestro producto, pues si tiene que cambiar para ponerme a la par de la competencia, pues lo cambio. La idea es llegar como a la mente colectiva del mercado objetivo que yo tengo, del mercado objetivo que persigo. Eso es importante. Ahora, cuando hablamos de las estrategias de posicionamiento en esta parte, acá les voy a mostrar algunas de las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de productos. Son pues el posicionamiento sobre las características específicas de un producto, en donde está buscando el posicionamiento, básicamente nombrando y resaltando las bondades de todas estas características específicas que mi producto tiene, que probablemente la competencia no la tenga. El posicionamiento sobre las soluciones, beneficios o necesidades específicas. En esta parte podemos como realmente resaltar, digamos, algún beneficio que nosotros sí tenemos para cubrir una necesidad específica de un cliente. En la parte del posicionamiento sobre el uso determinado de categorías, también aquí prácticamente busca que el cliente conozca pues realmente todas las categorías y subcategorías que mi marca
puede cubrirle. El posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas también. El posicionamiento contra otro producto que hasta puede ser de la misma marca también es importante, pero todo va a depender digamos, el realce que le demos en cuanto a las bondades o a las características o atributos que mi producto tenga. Y el posicionamiento a través de diciosación por tipo de producto. Aquí ya va a depender de la variedad que nosotros ofrezcamos para lograr que el cliente realmente se identifique con nuestra marca. Miren, no hay nada mejor que un cliente se sienta satisfecho con nuestra marca y que de verdad ande promoviendo y sea embajador de nuestra marca, porque eso también logra posicionamiento de marca. Ahora, el proceso del posicionamiento del producto comprende que hay que identificar primero los productos competidores. ¿Quiénes son los que realmente compiten directamente con lo que yo comercializo? Identificar los atributos, tanto míos como los de la competencia. No hay nada mejor que tener bien investigada la competencia para poder entender qué cubren ellos que a lo mejor nosotros no estamos cubriendo. O al revés, ¿verdad? ¿Qué estamos cubriendo nosotros que ellos ni sus luces, ¿verdad? Ni se acercan? Eso es importante. Siempre, y lo habíamos hablado en las 2 semanas anteriores, como tener ese conocimiento del FODA de ambos, ¿verdad? Tanto el externo como el interno. No solo el nuestro, sino que el externo también es importante. También está la parte de recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los atributos que sean relevantes de cada producto. Miren, acá entra mucho el tema de los focus group, y ahora los focus group ya no es solo presencial. Ya hay muchas ventajas de poder hacer focus group de manera virtual y que la gente de verdad se involucre a participar, porque logramos como conectar con esta gente por medio de estas plataformas digitales y poder llegar como a más personas que nos den como ese feedback que nos puede ayudar a entender realmente cómo estamos siendo percibidos nosotros como marca e incluso poder obtener como esa información relevante de los clientes que consumen o que conocen también de la competencia. Determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores. Miren, fíjense que yo particularmente doy un contenido en una asignatura de la universidad que es para el tema de meramente hacer énfasis en el posicionamiento de marca. Y hacemos unos ejercicios prácticos de un montón de marcas, pero un montón, montón. Cuando digo un montón, más de 100. Más de 100 logos, fíjense bien, logos, ni siquiera anuncios, sino logos. El simple logo que no lleve letra, que no lleve más que el color, y si acaso una imagen, pero que no lleve el nombre de la marca como tal, para lograr ver realmente cuántas marcas, aún sin consumirlas, fíjense, porque eso todavía es como más excelente, ¿verdad? Que usted tenga aquí, mire, que la marca logre meterse en el cerebro de un cliente y aunque ni la consume, pero ahí está metida, eso es algo impresionante, porque el cliente ni siquiera consume su marca, pero la identifica, sí ve. Entonces, yo pongo este ejercicio de más de 100 logos para ver cuántas de estas marcas están en el cerebro de mis estudiantes. Esto pensando como clientes, ellos, ¿verdad? Y miren, no les miento que si me fallan unas dos o tres es un montón, porque son marcas y no necesariamente las consumen, porque son marcas que probablemente ellos no pertenezcan al segmento de mercado. Entonces, pero como están tan posicionadas en el mercado debido a la publicidad y a la promoción que aplican, que hasta el que no la consume la identifica. Entonces, eso es lo que se logra como captar también, esa cuota de cada producto que ocupa en la mente de nuestros clientes. Determinar la localización actual de cada producto en el espacio del producto. Determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los mercados objetivos. Examinar la concordancia. Fíjense bien, examinar la concordancia entre las posiciones de productos competidores, la posición del producto y la posición de un vector ideal. Seleccionar la posición óptima.
Entonces, dentro de este proceso de posicionamiento de producto, debemos entender toda esta parte, debemos meterla. Tiene que estar, digamos, enlazada todas estas partes para poder entender este proceso. Ahora, hay algunos aspectos a estudiar también, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, ay, espera, aquí está. Por ejemplo, el tema de hablar de los elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, las bases del posicionamiento y el posicionamiento digital. Aquí está. Ahí está. Bien, fíjense bien. Cuando hablamos de los elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, aquí en donde un buen posicionamiento debe ir como de la mano de la diferenciación respecto a los competidores, siempre buscando como la distinción y buscando esa parte de la originalidad a la vez que se tiene que evitar también como la repetición y la copia, ¿verdad? Es importante que no, que evitemos como llegar como al tema de la copia o de repetir algo que la competencia ya está haciendo. La idea es que nosotros hagamos algo que mejore lo que la competencia está haciendo y no copiar, porque eso es lo que muchas empresas hacen. Entonces, y a veces hacen una copia barata, así, bien feo se oye, pero la verdad es que se hace una copia barata. Y acuérdense que hay que cuidar eso porque tenemos una tipología de cliente variada y a nosotros como empresa no nos conviene tener clientes o tener muchos clientes que sean sensibles al precio y que se esté viniendo con nosotros por precio. Ay, pero ¿por qué vendemos mal y que no sé qué? No, lo que pasa es que sucede que el cliente que es sensible al precio no es leal. Después va a llegar otro que le va a dar más barato que usted y se va a ir también. Y así andan saltando, saltando de marca en marca porque son sensibles al precio. Entonces, también en la parte de los elementos comunes para una estrategia de posicionamiento, no debemos dar lugar como a equívocos. Digamos que debe servir para dar una imagen fiel sobre la naturaleza de nuestra empresa y las virtudes únicas de nuestro producto. Todo lo relacionado con la estrategia de posicionamiento tiene que ser perfectamente medible desde el punto de vista económico, de cara también a la búsqueda de la rentabilidad de la empresa, ¿verdad? El posicionamiento en marketing debe ser como un sinónimo de la creación de valor y nunca debe, digamos, deteriorar la imagen de la empresa o su funcionamiento en el mercado. Siempre debe de cuidar esa parte. Cuando hablamos de la creación de valor, tenemos que cuidar la imagen de la empresa y su funcionamiento en el mercado en el que estamos queriendo comercializar o en el que ya comercializamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de estudiar un aspecto como las bases de posicionamiento, miren, a menudo las compañías tienen en cuenta una serie de elementos sobre los cuales construir una estrategia de mejora de posicionamiento. Entonces, digamos que en ese sentido es habitual tener en cuenta factores como la antigüedad e historia de una marca. Su importancia para este tejido económico de un territorio, su número de empleados, por ejemplo, su nivel de liderazgo en el mercado con las otras empresas en términos ya económicos e innovación, o también muy comúnmente el rango de precios de sus bienes y servicios. Entonces, las bases de posicionamiento no pueden perder como ese enfoque. Cuando hablamos del posicionamiento digital, acá digamos que este es el proceso por el que mediante técnicas y mediante estrategias se sitúa como una marca en este entorno del Internet. Entonces, ver una entrada completa sobre un posicionamiento digital se puede, pero existen dos tipos de posicionamiento digital y es el que uno lo vimos en la semana pasada, que es el tema de las estrategias SEO, que es la parte como orgánica, y las estrategias SEM, que decíamos que eran las partes pagadas. Entonces, básicamente, cuando hablamos de posicionamiento digital, estas estrategias son las que son
las que ayudan a este posicionamiento. Entonces, cuando hablábamos de SEO, para hacer un recordatorio, cuanto mejor, digamos, se realicen estas tareas, más visibilidad tendremos en la web, puesto que, digamos, que aparecemos situadas como en mejores posiciones en los buscadores por la calidad o por los keywords correctos utilizados. Ahora, hay que recordar que el tema de SEO, que aunque sea gratis y que es orgánico, lleva como una serie de cuidado porque tiene que, porque para aparecer como en las mejores posiciones, realmente estamos compitiendo a veces con monstruos que de remate pagan para poder aparecer. Y ahí es donde viene el tema de las estrategias SEM. Para conseguir un posicionamiento SEM es necesario de verdad un buen desembolso económico. En los buscadores solemos de repente ver este tipo como de posicionamiento en las primeras como líneas, en las primeras búsquedas. Y están como en esas primeras posiciones precisamente porque han hecho una buena inversión en eso. Pero eso también no quiere decir que no puedan aparecer de repente en las últimas dos o tres posiciones. Como les digo, aquí va a depender del tema de, perdón, los keywords correctos y además el tema de la inversión económica. Eso sí o sí, ¿verdad? Entonces, por ese lado era como importante que ustedes recordaran esa parte. Ahora, en la parte de los elementos comunes, que es el primer aspecto que estábamos viendo, habla mucho acerca de lo importante de ofrecer una buena propuesta de valor al cliente. Y aquí más que todo, como el marketing y su evolución, ya lo que habíamos hablado en clases anteriores es como ya no hay forma de que las empresas ahora solo se dediquen a producir, producir, producir y después ver si venden o no venden y vender, vender y tratar de vender. Entonces acá, como respetando el tema de la evolución, tanto tecnológico como en la mercadotecnia, la propuesta de valor es la que toma fuerza, porque es la que básicamente se complementa con la tercera etapa de la evolución, que es el tema de estar como en donde las marcas o las empresas se preocupan por entender realmente cuáles son las necesidades del cliente y ver de qué manera la satisface. Aunque esto implica, digamos, tener que crear producto, crear propuestas de valor ad hoc o acordes a lo que realmente nuestro segmento de mercado necesita. Es decir, ya no es como solo producir y vender, sino más bien es entender cuáles son las necesidades de mi público meta, ver de qué manera las voy a suplir y crear la solución para suplirlas. Entonces, en esa parte es donde tiene que ir el enfoque ahora y por eso existe el tema de la propuesta de valor. En esta parte, ¿qué es y cómo elaborar la propuesta perfecta para nuestros clientes? Una propuesta de valor es un recurso que nos ayuda a transmitir de manera objetiva, de manera directa, las ventajas que tiene una empresa y las ventajas que puede aportar esta empresa a sus clientes. Entonces, mostrarle a los clientes lo que nuestra empresa puede ofrecer ahora en día es indispensable para poder involucrar a estos clientes. ¿Cómo los involucro? Entendiendo cuáles son sus necesidades y buscando cómo se las voy a resolver. Entonces, la propuesta de valor relaciona los aspectos como más destacados de una empresa y la posiciona entre sus consumidores, lo que mejora su capacidad para resolver los problemas que ellos tienen. Todo esto se muestra en un contenido objetivo, se muestra en un contenido transparente y creativo sobre todo. Entonces, un nuevo negocio que exige una serie de esfuerzos, planificación y también principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y en su público meta. Entonces, una parte clave de esto siempre va a ser, para lograr ese posicionamiento, la clave siempre va a ser
la propuesta de valor que yo voy a ofrecerle a mis clientes. O sea, una herramienta estratégica simple que tiene una alta capacidad para generar realmente un compromiso en las personas interesadas en la empresa. Si usted logra ese enganche, ¿verdad? Ese compromiso con los clientes, va, por ende, con esa propuesta de valor, usted está. Si usted con esa propuesta de valor engancha al cliente y lo compromete, usted se está posicionando. Y es que eso es lo que debería de buscar la propuesta de valor, ese posicionamiento. Sin embargo, para tener como esta eficiencia, necesitamos como estar también como marca bien construida. Definir una buena propuesta de valor es como ese primer paso para mostrar cómo puede nuestra empresa realmente satisfacer a nuestros clientes o a nuestro nicho de mercado de manera eficiente y precisa. Pero por eso también la propuesta de valor debe de tener una buena construcción, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a la parte de entender ya en sí qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características como tal. Entonces, esta es una pregunta que tenemos que darle respuesta para poder entender realmente qué es lo que yo necesito proponerle al cliente. Entonces, la propuesta de valor viene siendo una práctica original siempre del marketing que tiene como objetivo darle al cliente una idea clara, darle al cliente una idea concisa y transparente de cómo un negocio en particular puede ser realmente relevante para él como cliente. Ahora, desarrollar esta idea es uno como de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación. Entonces, es un error comenzar, por ejemplo, un nuevo negocio sin tener como este concepto bien formulado y bien claro de lo que yo voy a proponer en mi negocio. Entonces, cada empresa se funda sobre la base de pilares de actuación y de prácticas ante el mercado y ante su público. Entonces, estas ideas, por ende, deben de ir guiadas o deben de guiar la propuesta de valor y partir de ellas este negocio y así poder ofrecer sus productos o servicios al público de la mejor manera. Entonces, cuando ya se desarrolla la propuesta, se entiende qué es lo que va a ofrecer realmente la empresa, por lo que es como digamos crucial, es esencial ser bien transparente en nuestro contenido que vamos a transmitir. Ahora, seguimos con la parte de las características de la propuesta de valor. Aquí las tienen en pantalla. Acuérdense que les voy a pasar la presentación por si sienten que voy bien rápido, vean. En las características de la propuesta de valor, habla de que el negocio debe de ser exaltado y fortalecido y habla de que el negocio debe de ser objetivo y fácil de encontrar. Entonces, yo con estas dos quiero escuchar comentarios de creo, cuando yo digo el negocio debe de ser exaltado y fortalecido en la propuesta de valor, ya les dije el concepto, ya les dije que es la propuesta de valor, pero entonces, ¿cómo yo puedo hacer esta parte? O sea, ¿cómo yo puedo respetar esta característica? El negocio debe de ser exaltado y fortalecido, pero está hablando en la propuesta de valor. ¿Cómo puedo lograr esto yo? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio sea exaltado y fortalecido ya cuando estoy hablando de la propuesta de valor? O sea, de lo que le ofrezco al cliente. A ver, quiero escuchar aportes. ¿Cómo podría? Pensemos que somos emprendedores, que tenemos nuestro propio negocio. En su propuesta de valor, usted tiene que lograr que esta característica tome fuerza y que su negocio sea exaltado y fortalecido y que sea objetivo y fácil de encontrar. ¿Cómo creen ustedes que pueden lograrlo con su propuesta de valor esto? A ver, quiero escuchar algún aporte. ¿Cómo creen ustedes cuando estamos hablando de una propuesta de valor? Para que su propuesta de valor de su negocio logre esta característica de ser exaltado, de ser objetivo, ¿cómo lo podríamos lograr? ¿O cómo se les ocurre a ustedes que podríamos, cómo nuestra propuesta de valor puede lograr esta característica? ¿Cómo puede ser mi negocio exaltado y fortalecido? Pensemos en los negocios. ¿Cómo puedo yo, con mi negocio actual, en una propuesta de valor entregada al cliente, para que el cliente se dé cuenta que le voy a resolver su vida, que yo soy su mejor opción? ¿Cómo puedo yo
dentro de mi propuesta de valor, lograr cumplir esta característica de que mi negocio debe ser exaltado y fortalecido. A ver, aportes. Vamos a ver. Solo nos fuimos 3 días. Quiero escuchar aportes. ¿Cómo podríamos lograr en nuestra propuesta de valor de nuestra marca, de nuestro negocio, exaltarlo? ¿Cómo puedo exaltar yo mi marca? ¿Cómo puedo yo lograr eso y que el cliente lo perciba? Porque eso es lo importante aquí, ¿verdad? Que el cliente realmente lo perciba, que el cliente realmente diga, por fin, lo que yo estaba esperando. A ver, así como los niños, vea que cuando les regalan algo en las piñatas, dicen lo que siempre había querido. Y cada regalo que abre dice lo que siempre había querido. Cada cosa que destapan, siempre dicen la misma frase, ¿vea? Entonces, ¿cómo lograr que mi cliente diga algo así con mi propuesta de valor? Imagínense, ¿cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo podríamos hacer que nuestro negocio se exalte y se fortalezca en una propuesta de valor? A ver, lo que se les venga a la mente. A ver, ¿cómo? Vamos a ver, Rosa Evelyn, excelente. Ella va a romper el hielo, Rosa Evelyn. Cuéntenos. Un dicho de mi jefe es que se le honre la promesa al cliente. ¿Cómo? Que se le honre la promesa al cliente. A Mire. pesar del costo que se tenga que pagar, si lo prometió, es porque se puede cumplir. Y que se cumpla no en función de lo que se puede perder en una persona, sino en 7 personas más. Mire qué Es. buena frase con la que arrancó Rosa Evelyn, que se honre la promesa del cliente. ¿Y por qué cree usted que su jefe piensa así? Porque a veces son detalles de no mucho valor económico, pero que causan insatisfacción. Entonces dice, mire, por 2, 3 pesos, no se discuta, dérselo, sáquelo de la bolsa si puede y dérselo. Quizás antes no lo veía así, pero hoy con la competencia y como el cliente va evolucionando, hoy Y es lo ve, lo dice y ya se está haciendo como más partícipe en las demás. y mire qué importante tener en cuenta como eso, porque justo, ¿verdad? A veces porque a veces es como primero tener como bien conscientes o ser bien conocedores del tipo de cliente que tenemos, ¿verdad? Y hay que hablar lo que es. En este país particularmente, somos como súper sensibles al precio, ¿verdad? Súper sensibles al precio. Y en su mayoría, a veces, no siempre, pero a veces nos vamos por precio y no por calidad. Entonces, y aquí es donde existen como un montón de dichos en la parte comercial, que yo soy bien como renuente con la palabra caro, pero no por eso no sé que hay frases que son íconos en la parte comercial como lo barato sale caro. Es como la mayoría de clientes en algún momento lo hemos ni siquiera tal vez no dicho, pero vivido, ¿verdad? Por andar comprando cosas de bajo precio. Nos va mal, tenemos malas experiencias y entonces al final terminamos pagando el doble, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo específico, si hablamos de un cargador, vaya, normalmente los teléfonos de alta gama hay que tener como el cuidado de qué tipo de cargador se le va a poner. Por algo los teléfonos traen sus cargadores originales, pero cuando se nos arruina, lo primero que hacemos es ir a buscar un cargador genérico que me cueste 3 pesos, 4 por mucho, y porque sabemos que tal vez el original de nuestro teléfono nos va a costar $25, $20, si acaso lo hayamos con bajo precio, o hasta $30, $40, dependiendo del teléfono que usted tenga. Entonces, ¿qué sucede? No, es que yo no tengo $40 ahorita, o sea, yo no contaba con ese gasto, dice uno. Pero al final, ¿por qué lo vemos como un gasto? Si al final es una herramienta, por lo menos en mi caso, mi teléfono es una herramienta de trabajo. Entonces, si yo a mí ahorita se me arruina mi cargador
y yo no tengo presupuesto para ir a comprarme uno de original, quizás por la emergencia voy a terminar comprando uno de $3, pero yo estoy consciente que a la larga a mí me va a hacer mal esa propuesta de valor, porque ese cargador no cumple con las expectativas o no cumple con lo que mi producto de alta gama necesita. Y yo como cliente soy consciente, pero aún así cometo el error de ir a comprar algo genérico, de ponérselo a mi teléfono, que a lo mejor me va a resolver en el momento a corto plazo, pero que a largo plazo me va a arruinar mi batería. Y entonces al final voy a tener que comprar una batería nueva cuando me la infle y voy a tener que comprar el cargador original. Entonces voy a gastar 5 o 10 veces lo que hubiera gastado al principio si hubiera comprado el cargador correcto. Entonces, muchas veces como clientes somos conscientes de este tipo de propuestas, pero no, allá vamos, allá vamos. Entonces, las marcas, si estamos hablando de una marca de teléfono, por decirle algo, las marcas como iPhone y Samsung, estas marcas que son tan, que tienen teléfonos de tan alta gama, ellos en su propuesta de valor le tienen que hacer ver al cliente esta parte de conciencia para que el día de mañana que se le suceda algo así, el cliente de verdad no vaya a optar por una opción económica, sino que el vendedor de Samsung que le vendió el Samsung 21, por decirle algo, le diga, mire, si le llegase a suceder que su cargador se le pierde o que su cargador se le arruina por mala manipulación, porque usted lo puso mal, porque lo dobló de una forma cuando lo dejó cargando y no se dio, por lo que se le arruine. La recomendación dentro de la propuesta de valor de nuestro producto, y ahí es donde viene, de exaltar y fortalecer lo que nuestra marca necesita para darle también a usted como cliente esa propuesta de valor. Mi marca necesita que usted cuide los accesorios de su teléfono para que pueda seguir siendo la mejor propuesta de valor en teléfonos de alta gama. Entonces ahí es donde viene también el papel importante que juega el tema de conocer bien mi producto, explicar bien mi propuesta al cliente con el que estoy haciendo el negocio y mantener ese estándar tanto en la parte de marketing tradicional como en la parte del marketing digital y cuidar ese estándar. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a estas características de las que estamos hablando que hacen esta parte de la propuesta de valor importante. Es una propuesta que debe de ser objetiva, decía la lámina, y debe de ser fácil de encontrar. Y aquí le voy a agregar el fácil de entender. Entonces, cuando hablamos de que el negocio debe de ser exaltado y fortalecido, o la marca debe ser exaltada y fortalecida, en este tipo de presentación existe una gran tendencia a fortalecer la empresa frente al mercado, demostrar por qué deben de elegir a mi compañía y no a la competencia. Por supuesto, para destacar nuestro trabajo, ¿verdad? O no, digamos que esto siempre es bien necesario, pues. Entonces hay que buscar también recomendación. No es necesario, fíjense, a veces no es necesario como, y más bien no debería de ser ni siquiera opción estar como hablando mal de la competencia o despreciar como a otros participantes del mercado. O sea, ni siquiera tenemos que tomarnos el tiempo de estar hablando mal de la competencia. El cliente lo que desea saber es sobre su negocio, el por qué su negocio debe ser su elección y no por qué no elegir a la competencia. Eso es perder el tiempo, estar despotricando en contra de la competencia, aparte que me hace antiético a la hora de hacer un negocio, me veo mal, me veo mal, me veo tramposo y desperdicio los minutos que pueden ser valiosos para estar exaltando y fortaleciendo mi marca. O sea, lo importante aquí es reforzar cómo una empresa puede resolver el problema de su audiencia. En este punto es esencial señalar brevemente como la solución necesaria que le estoy dando al cliente y también detallar de repente algunas cosas que puedan ser incómodas o que puedan ser o que puedan generar como alguna insatisfacción causada, digamos, por el dolor del cliente. O sea, hay que tratar la manera de, porque puede ser que de repente no llegue un cliente que diga, no, pero es que yo ya usé su marca.
Entonces va a llegar con una incomodidad, con una insatisfacción, y yo tengo que lograr que eso desaparezca con resaltando mi negocio y fortaleciendo nuevamente todos los cambios y todas las opciones nuevas que le estoy dando como marca. Entonces, a partir de esto, se debe demostrar la capacidad del producto o del servicio que estoy haciendo un negocio para resolver realmente el problema y brindar satisfacción directa con el cliente. Los beneficios que le ofrecemos o que le ofrece nuestra empresa deben de ser realmente destacados. Deben de demostrar la diferenciación de nuestro negocio versus otros negocios sin hablar mal de estos. Y digamos que estas son como las razones principales por las que el consumidor debe elegir a nuestra empresa y no a los competidores, que a menudo suelen ser, y hay que hablar lo que es, la competencia suele ser también muy competente como nosotros. Y lo sabemos, y por eso es que hay muchas personas que se dedican al comercio, que saben que su competencia es igual de buena que ellos y que por eso caen a veces en ese error de estar queriéndola de hacer de menos, vea. Y es cuando, por eso les digo, no nos vemos ni bien porque sabemos que es mentira a veces lo que estamos diciendo cuando nos ponemos a hablar mal de la competencia. Entonces lo mejor es evitar y realmente ocupar ese tiempo valioso para fortalecer nuestro negocio y no para estar desperdiciando el tiempo hablando mal de la competencia. Cuando dice que debe de ser objetiva, que debe ser fácil de encontrar, miren, con el crecimiento de lo digital y especialmente con el tema del e-commerce, la propuesta de valor se ha vuelto como más relevante para las empresas. De repente, al visitar un sitio, ya sea institucional, ya sea online, ya sea, el consumidor busca como comprender cómo puede ayudarnos esta empresa. Entonces, en este momento, la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar realmente la continuidad o el abandono de un usuario. Entonces, por eso es que hay que cuidar mucho. El impacto que genera este recurso debe de ser relevante y debido a esto lo hace crucial para las empresas. Entonces, dado esto, digamos que la propuesta debe de ser accesible, debe de ser visible para que pueda ser fácilmente también de encontrar dentro de nuestro sitio web, las redes sociales, etcétera. Otro punto que marca también la diferencia es la presentación, un diseño que sea interesante, un contenido que realmente llame a la acción. Un diseño interesante hace que tenga una buena estructura de la información y las imágenes también aumentan el engaño, o sea, el compromiso de mi audiencia. Por eso debo de ser bien cuidadosa en esa parte. Ahora bien, ¿por qué la propuesta de valor debe de ser centrada en el cliente? Sí, miren, si este nivel es alcanzado, aumenta las posibilidades de que el cliente entienda por qué debe comprar en nuestro negocio, por qué yo debo de ser su opción. Una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear este compromiso debe estar así literal centrada en el cliente. Entonces, este es un verdadero como desafío porque esto habla de una empresa. Entonces, debe de ser como lo suficientemente profunda como para mostrar todas las formas de las ventajas que este negocio puede proporcionar. Digamos que ya sea en ventas o en servicio, el consumidor siempre tiene que ser como ese foco para la empresa. Después de todo, recordemos que el cliente siempre va a ser quien disfrute de esta solución que estamos ofreciendo en la propuesta. Entonces, esto deja claro cómo la propuesta de valor debe de tener una orientación que sea realmente adecuada con una herramienta que sea realmente indispensable para el cliente. Puede ser de repente un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganarse a los clientes. Ellos también quieren una como explicación detallada para dar el próximo paso con seguridad. Y por eso es que yo les ponía ejemplos en clases anteriores de qué es realmente lo que nosotros pagamos, por ejemplo, cuando íbamos a un restaurante, decíamos la vez pasada. No es solo llegar y comerme un buen corte de carne, sino realmente cuál es la propuesta de valor que me ofrece, que yo me voy a comer este corte de carne que vale $30. Cuando me puedo ir a comprar con ese dinero unas 4 o 5 libras de carne al súper. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que me está dando este servicio a mí? Eso es lo que tiene que lograrse.
Eso es lo que tenemos que lograr que el cliente entienda y que nos dé esa seguridad de el consumidor digital de hoy, por ejemplo, es un concepto como bien importante que hay que entender y ayuda también como a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante. Me decían a mí ahora unos estudiantes, es que yo siento que hacer negocios digitales es como más difícil porque no tenemos enfrente a la gente, no sabemos cómo vamos en el recorrido de este viaje, decía, no sé cómo yo le estoy llegando, no puedo ver su rostro, no puedo ver sus gestos corporales, no sé cómo está sentado, si me estoy yendo, no me estoy yendo, estoy hablando con alguien detrás de una pantalla, pero yo estoy como indeciso porque no entiendo qué está percibiendo el cliente. Entonces ahí es donde entra la parte de ser como esa parte astucia, esa parte de tener una propuesta que me logre conectar con el cliente, ¿ya? Entonces, hoy en día estamos buscando más que un buen producto que se pueda comprar, buscamos experiencia. La experiencia es lo que le da más valor al cliente, cómo el cliente se siente en esa experiencia y si la compras en línea, con mucha más razón. ¿Cómo nos hemos sentido? Miren, yo estaba queriendo comprar una cosa en Marketplace. Estoy desde el viernes tratando de comprarla, pero la persona que me está atendiendo me contesta a las 4 horas. Entonces, esa experiencia que yo estoy sintiendo con este producto me hace pensar que la propuesta de valor, que es un buen producto el que quiero comprar, no es suficiente porque no siento esa conexión con la persona que está haciendo el negocio. Por más que quiero el producto, no me gusta cómo me están atendiendo en línea porque no me siento atendida. Me siento ignorada. Me siento que me contestan cuando les da la gana. Y yo me pregunto, ¿será que tendrán tantos clientes realmente? Porque es un producto bueno, pero chino. ¿Cuánto será que no que venden que me dejan ahí 4 horas y me vuelven a contestar? Entonces, esa parte es la que puede hacer que una propuesta de valor se caiga. Entonces, el avance, digamos, de la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y de la atención de los consumidores. Por eso es que el consumidor quiere atención y es lo que yo les decía la vez pasada. Por eso no es bueno a veces tener tantas redes sociales porque no puedo ni con una. Descuido una, descuido el chat de una, ¿cómo voy a estar teniendo 4 redes sociales si no puedo contestar ni el Messenger de una? Entonces hay que tener cuidado. Antes de realizar una compra, fíjense bien, el usuario del internet va a buscar referencias, va a buscar más información sobre una empresa. Entonces, el contenido es parte de la rutina del consumidor y busca en estas bases la certeza que realmente necesita para invertir en artículos y servicio. O sea, si la propuesta está diciendo que debe ser centrada en el cliente y usted ni siquiera le contesta los chats, entonces, la propuesta de valor es un excelente recurso para entregar esta información de manera clara, rápida y con el posicionamiento que estamos buscando y que el cliente necesita, que el público necesita. Entonces, es decir, es decir, con una indicación, digamos, precisa de cómo podemos satisfacer estas demandas, podemos lograr cerrar los negocios. De lo contrario, se nos van a caer 100. Entonces, mire, este tema de la propuesta de valor, de verdad que toma una gran importancia cuando hablamos de la parte digital. Sin embargo, mañana vamos a seguir compartiendo un poquito más. Mañana los voy a dejar que hablen un poquito más acerca del tema ustedes también y que participen para que podamos entender mejor. Quiero ver. Fíjense que he visto unos ventiladores bien chivos que son de los que se ponen aquí, que son como recargables, Willy. Y lo he buscado en varios lados y en esa tienda que le estaba buscando solo es en línea, porque yo tengo este, no sé si lo logra ver. Tengo este, pero este yo me lo compré en una tienda china aquí en el centro, un día que andaba ahí en una salida de campo con mis alumnos, me lo compré y me gustó. Después compré un montón y los vendí. Compré una docena y los vendí, después compré otro y los vendí así. Pero he visto otro que yo siempre compro primero para mí.
pruebo y después ya voy y compro más, ¿vea? Entonces he visto otro que es bien chivo, que es en el cuello, pero no me están atendiendo bien. Y cuando pregunté que dónde podía ir para ver si era alguna tienda china de aquí, me dijeron que solo era como e-commerce, solo es una tienda en línea, como. Entonces, y muchos se tardan, la verdad, en contestarme. Ya le voy a mandar la foto y si lo puede, si usted vende esas cosas, Willy, si usted vende esas cosas, se lo mando. ¿Qué vende? Acuérdeme. Y yo se lo mando. Entonces, es lo que les digo, o sea, no es un producto que tenga bajo precio. A comparación, vaya, se lo voy a mandar. A comparación de este que yo me compré, ese vale más, vale 3 veces lo que yo gasté en este. Vale 3 veces lo que yo gasté en este. Este es recargable también, tiene dos velocidades, es bien bonito. Y la verdad es que me sirve más que un abanico. Y vale más que un abanico, por supuesto, ¿verdad? Pero este yo lo fui a comprar de manera presencial. Sin embargo, cuando ya fui a hacer el negocio, que fui a comprar por mayoreo, todo lo empecé en Instagram. Y cuando empecé en Instagram, yo le fui al grano, ya voy a cerrar la clase, fui al grano con el vendedor que me estaba atendiendo en Instagram y le dije, necesito comprar este producto. Ya fui a comprar uno para mí, lo probé, me gustó. Y quiero comprar por mayoreo. ¿Cuánto me lo dan? La unidad. Y ya me dijo, ¿verdad? Porque son de estas tiendas chinas en el centro que sí le venden a uno por mayoreo. Y me dijo, y entonces ya le hice el encargo para que me dijera si tenía de los colores que yo necesitaba. Los fui a comprar y los vendí todos casi que en 2 días. De ahí fui a comprar otra vez y ahí los tenía porque yo no tengo mucho tiempo a veces de estar ofreciendo. Pero a veces cuando ando en lugares y me lo ven, me preguntan qué es dónde vendo, ¿verdad? Pero fíjense que una vez fui a San Miguel y me lo llevé. Y fui a visitar una familia y llevaba uno más, llevaba uno adicional. Y como fui a ver a una tía, mi tía cuando me lo vio me dijo, qué bonito. Entonces yo le dije, te traía uno y ya se lo di. Y como después se lo vieron a ella en San Miguel, ¿saben cuánto calor hace en San Miguel? Me escribió para decirme que quería que le mandara 8 de un solo porque sus amigas de la iglesia se lo habían visto y esto. O sea, era como que había llegado el boom a San Miguel de los ventiladores en lugar de andar con los abanicos, la señora, ¿verdad? Pero es lo que les digo, es como también buscar las oportunidades de negocio, pero yo realmente no tengo tiempo. Si yo tuviera tiempo, yo me dedicara a andar vendiendo, a tener mi tienda en línea también, pero se me complica un poco el tema del tiempo. Pero las oportunidades de negocio están ahí. El problema es que no aprovechamos que tenemos una buena propuesta de valor y no le damos como la experiencia al cliente que busca, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el tema mañana. Fíjense que no pude descargar la lista de asistencia. Y les quería tomar asistencia, pero voy a platicar mañana bien esto con los encargados porque no me aparece el listado del módulo 2. Entonces, quiero ver si aquí está. Voy a escribir mañana yo, pero como aquí me van a aparecer los tiempos conectados en el cruce. Y mañana voy a preguntar por qué no me abrió la lista y ya les voy a yo. Pero igual ellos tienen que tomar el tema de los minutos de conexión, así que no se preocupen. Si quieren, por cualquier cosa, dejemos el presente aquí en el chat y aquí que quede grabado. Exacto, cabal, Patricia. Gracias. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí entonces. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche, feliz inicio de semana. Descansen, se cuidan. Siempre mañana a las 8. Hasta luego. Gracias, igual. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Buenas noches. noches. Feliz Feliz noche. noche para todos. Feliz noche. Gracias. Adiós. Feliz noche. Gracias, igual. Bendiciones.